Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la maestría en orientación, educación y familia. Reciban un saludo cordial de quienes conformamos la Universidad Técnica Particular de Loja a través del Departamento de Educación y del Departamento de Psicología. Mi nombre es Rocío Ramírez, participaré en asignatura de dinámicas disfuncionales en la familia como parte, justamente de los tutores. Para nosotros es un placer el estar justamente en esta video colaboración. También contamos con la presencia de nuestros compañeros, justamente de la docente principal, que es la doctora Carla López, y de nuestro compañero también del Departamento de Psicología, el magíster Julio Alvarado, quienes somos los profesores que vamos a participar durante el transcurso de este módulo. Reciban un saludo cordial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Desearles el mayor de los éxitos y específicamente, como ustedes conocen, durante el transcurso de este espacio vamos a tratar por nuestra tutora principal cómo se va a llevar el módulo, la distribución de las actividades, las unidades, cómo va a ser el puntaje y específicamente cómo vamos a trabajar con cada una de las actividades sincrónicas y asincrónicas que están justamente planificadas para este módulo. Así que doy paso a Carla para que les dé toda la explicación respectiva. Muy bien, gracias Rocío, muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como les dijo la profesora Rocío, soy Carla López y a continuación les vamos a mostrar las principales características y también cómo van a ser los puntajes y la evaluación a distancia de este módulo en la maestría en orientación y educación familiar. Bien, comenzamos con una breve presentación inicial. Y me gustaría empezar con una frase que es muy reveladora y dice lo siguiente, ¿no? Las familias felices son todas iguales, sin embargo, las familias infelices son infelices cada una a su modo, ¿no? Bien, a través de este módulo en dinámicas disfuncionales en la familia, vamos a analizar cuál es el desarrollo actual de la familia en nuestra sociedad. Y cabe mencionar desde un principio que el desarrollo de la familia está caracterizado por una serie de transformaciones, por una serie de cambios que la hacen diferente a cómo era la familia hace, por ejemplo, un siglo, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la familia hoy día y que pueden dar lugar a ciertas dinámicas disfuncionales en su núcleo? Bien, vamos a analizar también diferentes problemáticas que exigen de nosotros, de los profesionales, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la educación, en el ámbito bueno, de la salud en general, ciertas herramientas que debemos aprender y poner en práctica para tratar a estas familias que tienen ciertas dificultades. Bien, vamos a analizar en profundidad, los conceptos de funcionalidad familiar y también de disfuncionalidad familiar, cómo se modifican y cómo se van adaptando a las diferentes transformaciones que caracterizan a la sociedad actual, destacando que lo que era, hace algunos años era disfuncional, hoy día se puede considerar como funcional y viceversa. Todo eso lo vamos a ir analizando, ustedes lo podrán ver a través del texto guía que les entregaremos y también a través de las distintas actividades, tutorías, etcétera, que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Bien. Es por ello que en este contexto de transformación, la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la maestría en educación y en orientación familiar, pues asumimos, principalmente nosotros como docentes, el compromiso de formarles a ustedes como profesionales que estén especializados y que tengan las herramientas necesarias para afrontar en el futuro las diferentes dinámicas disfuncionales que presenten las familias del siglo XXI. De esta forma, ustedes como profesionales serán capaces en el futuro pues de detectar, de tratar ciertas dinámicas, ciertas problemáticas familiares que pueden llegar a afectar a la familia en su conjunto, pero también a cada uno de los miembros de ese núcleo familiar, a los padres, a los hijos, a los abuelos, etc. Incluso tendremos un enfoque marcado por el ciclo vital y también por las crisis o las diferentes problemáticas intergeneracionales. Bien, ya nos hemos presentado, pero en esta diapositiva que será, bueno, estas diapositivas serán socializadas en el EVA y aquí tienen una breve reseña de cada uno de nosotros y también nuestro correo electrónico por si a partir de ahora tienen alguna duda o alguna sugerencia que hacernos, les contestaremos lo antes posible a todas esas dudas que tengan si nos escriben al correo electrónico. Bien, paso a continuación. Hablar de las características principales de este módulo. Bien,
Como ya saben, este módulo pertenece al tercer ciclo del programa de maestría en orientación y en educación familiar y tiene una valoración de 4 créditos académicos que en total equivalen a 128 horas de dedicación suya, divididos en diferentes actividades que presentaremos a continuación y que harán realizando a lo largo de las próximas semanas. Bien, el objetivo principal de este módulo sería conocer las principales disfunciones que afectan al núcleo familiar y para ello vamos a hacer en el futuro especial hincapié en aspectos básicos que tienen que ver con la comunicación o la incomunicación familiar, con diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro del funcionamiento de una pareja e incluso cómo esas problemáticas pueden afectar a los hijos y cómo pueden afectar a la educación, ¿no? Que establecen los padres con sus hijos. Bien. En cuanto a los conocimientos previos recomendados, simplemente una breve reseña. Ustedes como maestrantes esperan que en este punto puedan aprender y puedan seguir este módulo sin ningún tipo de dificultad una vez que hayan cursado y que hayan aprobado los diferentes componentes del primer y del segundo ciclo académico de este programa de maestría en orientación en educación familiar que ofertamos desde la UTPL. Bien. En cuanto a otras características de este módulo, nos gustaría destacar la importancia que tiene el contenido de este módulo, dentro del perfil de egreso del programa de maestría que están ustedes desarrollando. Bien, por una parte, les permitirá a ustedes adquirir ciertas competencias que son básicas para conocer las características principales de las dinámicas tanto funcionales como dinámicas disfuncionales de la familia, enfatizando, como ya había dicho antes, en los estilos de comunicación, muy importante la forma de comunicarse, las diferentes problemáticas que pueden aparecer en este ámbito, cómo alteran una dinámica funcional, y también a través del análisis de ciertas crisis matrimoniales, incluso la presencia de la infidelidad como una dinámica disfuncional principal dentro del funcionamiento de una pareja y de las crisis intergeneracionales, entre otros. A través del conocimiento de este tipo de problemáticas y de este tipo de disfunciones, ustedes podrán especializarse en esta temática. Es por ello que este módulo, les conducirá a un cierto aprendizaje que complementará el aprendizaje que han obtenido de sus estudios anteriores. Bien, en cuanto a las competencias genéricas de la UTPL, no me voy a detener demasiado, como ya saben y ya habrán visto en otros módulos que ya han realizado en esta maestría, consideramos que las competencias genéricas que vamos a cumplir son pensamiento crítico y reflexivo, vamos a fomentar el compromiso y la implicación social, como no puede ser de otra manera cuando estamos tratando y cuando estamos más bien estudiando, en este caso, dinámicas familiares y, en definitiva, la familia. También fomentaremos el comportamiento y compromiso ético, la organización y la planificación del tiempo, tanto para el estudio personal como para la realización de las distintas actividades que vamos a proponer. También, por supuesto, fomentaremos ciertas habilidades interpersonales, sobre todo la realización de un trabajo a través de, a través de en formato grupal. Y también estas habilidades interpersonales necesarias para desarrollar otras actividades que les vamos a proponer. Por supuesto, capacidad para trabajar en equipo, también para tomar ciertas decisiones, capacidad de abstracción, síntesis y de análisis muy necesario para realizar las actividades de evaluación. Y por último, se espera de ustedes que tengan cierta capacidad para identificar, para plantear y para resolver diferentes problemáticas cuando les planteemos casos prácticos sobre diferentes dinámicas disfuncionales que están presentes en el núcleo familiar. Bien, en cuanto a las específicas del programa, más allá de las que planteamos desde la UTPL, este módulo pretende describir, en primer lugar, las principales dimensiones funcionales y patológicas de la comunicación humana. Estudiaremos la comunicación en general, pero ya las problemáticas a nivel particular que se pueden presentar y que favorecen la incomunicación familiar, la incomunicación en la familia más específicamente, ¿no? Bien, por otra parte, a través de este módulo describiremos diferentes dinámicas disfuncionales que están presentes en la familia en relación a ciertas crisis matrimoniales y a una situación de infidelidad que puede ocurrir a la pareja y que también puede afectar la dinámica y la educación con los hijos.
Por otra parte, este módulo orienta hacia la detección de ciertas formas de incomunicación familiar y también cómo eso puede afectar a la resolución de conflictos que se originan en la familia, ¿no? Debido a esta problemática. Y ya por último, este módulo pretende un entrenamiento, ¿no? Pretende entrenar en la detección de aquellas dinámicas disfuncionales que son más comunes, están presentes más frecuentemente dentro de la familia. Bien. Bueno, en cuanto a otras competencias específicas del programa, simplemente no me voy a detener demasiado porque ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Pero bien, vamos a analizar ciertos patrones de funcionalidad y disfuncionalidad en la familia, pero siempre teniendo en cuenta una visión familiar en cuanto a la familia como sistema, planteando diferentes áreas de evaluación de esta disfuncionalidad o de esta funcionalidad dentro de la familia, ¿no? También hablaremos, como ya dije, de la comunicación y de la incomunicación familiar, y también tendremos en cuenta un enfoque de crisis intergeneracional, donde se hará un especial hincapié dentro de las crisis matrimoniales, planteando la infidelidad, como ya habíamos dicho, como una de las dinámicas disfuncionales más presentes dentro de la pareja. Bien. A continuación, nos gustaría hacer un breve resumen de cuáles van a ser las unidades principales que encontrarán en el texto guía y que suponen los contenidos básicos que deben superar y que deben estudiar para completar este módulo. Bien, en primer lugar, el texto guía, como ya podrán ver, y el módulo, empieza con un análisis de la funcionalidad y de la disfuncionalidad en la familia, considerando el sistema familiar disfuncional. En este caso, vamos a profundizar en estos conceptos y veremos diferentes áreas de funcionalidad y disfuncionalidad familiar que nos van a ayudar a determinar si una familia es o no es funcional, ¿bien? Y que ciertos cambios de comportamiento se deberían dar. En esta primera unidad, sentaremos ciertas bases para poder entender todo el amplio mundo que conforma las disfuncionalidades familiares. Esta primera unidad es una unidad introductoria que nos lleva directamente a la segunda unidad, donde vamos a analizar más en detalle las funciones de la familia. En este caso nos adentraremos, como decía, en el ámbito de estas funciones familiares. Y en este caso vamos a ver las funciones de la familia desde diferentes enfoques que consideramos que son muy importantes. En este caso los enfoques de tipo sociológico, para pasar posteriormente a un enfoque de tipo psicológico y por último a un enfoque evolutivo educativo. Bien, debido a su importancia dentro del perfil o dentro de los contenidos de este módulo, vamos a profundizar con más detalle en la parte psicológica y vamos a ver cuáles son las funciones a nivel psicológico que deben cumplir las familias de una forma normalizada, como son cumplir la función de identidad, dotar de identidad a los hijos, también de seguridad y ciertos recursos de socialización que debe poner en marcha la familia. Si esto no se cumple, estaremos hablando de ciertas disfunciones familiares que vamos a poder analizar y desgranar en diferentes actividades y que ustedes van a poder estudiar en el texto que se les va a proporcionar. Bien, en tercer lugar, la tercera unidad, ya abordaremos la estructura de la familia. En este caso vamos a analizar diferentes disfunciones familiares, pero teniendo en cuenta la estructura familiar. Y cabe destacar ya desde un principio que toda disfunción siempre afecta a varios aspectos de la familia, ¿no? Por ejemplo, si hay o alguna problemática en cuanto a la estructura familiar, pues se afecta la comunicación, se afectan las conductas o comportamientos de cada uno de los miembros del sistema familiar, también se afectan las jerarquías y los roles que están asignados a cada uno de los miembros de la familia, así como un largo etcétera, ¿no? Bien, dentro de esta estructura familiar, si es que falla la estructura, aparecen básicamente cuatro dinámicas disfuncionales que van a ser, tratadas con especial hincapié. Por una parte tenemos la triangulación, por otra parte la desviación, en tercer lugar la coalición estable y por último ya la parentalización o parentificación también, como digo, son ciertas dinámicas muy frecuentes que aparecen cuando la estructura de la familia no está clara y surgen ciertos problemas. Bien. A continuación,
Ya nos vamos a adentrar en la comunicación y la comunicación familiar, donde dedicaremos pues un extenso contenido acerca de esta temática debido a la importancia también dentro de este módulo, ¿no? Bien, en este caso vamos a ver diferentes conceptos clave que en primer lugar son parte de una buena comunicación. Vamos a estudiar estos elementos y los mecanismos que puedan afectar posteriormente a la comunicación y qué problemas pueden aparecer y dar lugar a una cierta incomunicación familiar. Bien, por eso en esta unidad, vamos a distinguir las familias que tienen un buen funcionamiento en la comunicación de aquellas familias que tienen un mal funcionamiento en su comunicación. Bien, en la quinta unidad vamos a abordar diferentes dinámicas disfuncionales que surgen en las diferentes etapas del ciclo vital familiar, analizando pormenorizadamente cada una de ellas. Bien, vamos a ver qué tipo de cambios a nivel emocional se producen en las diferentes etapas y también diversas tareas que podemos poner en práctica para favorecer que estas dinámicas disfuncionales no se produzcan y que los diferentes miembros de una familia puedan ir pasando de una etapa del ciclo vital a otra etapa del ciclo vital sin ningún tipo de problema. Bien. Y ya para finalizar este módulo, en la sexta unidad, vamos a plantear las diferentes dinámicas disfuncionales que están presentes en la pareja. Vamos a comenzar hablando de qué es una pareja funcional para posteriormente hablar de las dinámicas disfuncionales en la pareja. Para eso vamos a comenzar hablando de ciertas crisis que pueden surgir dentro del núcleo familiar que afectan específicamente a la pareja y posteriormente nos vamos a centrar en aspectos como por ejemplo la infidelidad como una de las dinámicas disfuncionales más problemáticas o que mayor malestar generan dentro de una familia. Bien, también por último vamos a ver cómo este tipo de situaciones en la pareja, por ejemplo en un matrimonio, pueden afectar a los niños cuando sus padres se separan o se divorcian. Y para finalizar vamos a plantear diferentes programas, estrategias y programas que puedan mitigar los efectos de la separación o los efectos del divorcio que se generan de padres a hijos cuando esta situación se produce. Bien, a continuación nos gustaría presentarles las principales características en cuanto al plan docente de este módulo. No me voy a extender demasiado porque dentro de la planificación general del módulo ustedes se van a encontrar en el EVA este documento colgado para que lo puedan descargar y realmente pues van a ver cómo cómo la diferente planificación del módulo corresponden con cada una de las unidades que hemos visto en las diapositivas que les acabo de comentar. Simplemente decirles que las primeras 6 semanas vamos a utilizar una unidad por cada una de las semanas y posteriormente en las 2 últimas semanas de interacción en el EVA y las 2 últimas semanas también de estudio del módulo, ustedes van a tener tiempo para repasar los contenidos principales y poder resolver todas aquellas dudas que tengan sobre las unidades que han estudiado. Bien, como les digo, no me voy a detener demasiado en el plan docente porque lo podrán consultar y leer una vez que entren en el EVA. Bien, a continuación sí que nos gustaría mostrarles la distribución de ciertas actividades que son importantes dentro de este módulo y que vamos a desarrollar a cabo a través del EVA. Bien, la videoconferencia es hoy, ¿no? Estaba planificada para hoy 13 de febrero a las 5 de la tarde. Y a continuación, las actividades principales son las siguientes. Bien, por una parte, el foro de presentación y el foro académico que hemos planteado que lo vamos a programar desde el 13 de febrero hasta el 15 de marzo. Ustedes tendrán más de un mes para poder participar en el foro de presentación y en este foro académico. Bien, en el foro académico vamos a tratar la unidad introductoria, la unidad 1, que se denomina la funcionalidad y la disfuncionalidad en la familia, sistema familiar disfuncional. Bien, a partir de ahí, la siguiente actividad es un chat, es el primer chat que vamos a tener y lo hemos programado para el viernes 3 de marzo
del 2017 en horario de 19 horas hasta 21 horas. Bien, en este caso vamos a hablar sobre la funcionalidad y la disfuncionalidad en la familia, teniendo en cuenta a la familia como un sistema familiar disfuncional. Bien, como pueden observar, hay un gran salto entre el día de hoy y el viernes 3 de marzo del 2017. De forma que ustedes van a tener estos días únicamente, la única actividad que les vamos a encomendar es que entren en el foro y que participen. Recuerden que esta actividad, como en otros módulos, es calificada. No obstante, siguiendo directrices de la coordinadora de esta maestría, hemos pensado que hasta el día 3 de marzo no vamos a iniciar actividades como el chat y a continuación las videocolaboraciones, debido a que sabemos que tienen cierta carga debido a otros módulos, cierta carga que ustedes incluso se tienen que desplazar a Loja para hacer actividades obligatorias a esta maestría, con lo cual únicamente les vamos a pedir hasta el 3 de marzo, bueno, hasta el 15 de marzo que participen en este foro, ¿ya? A partir del 3 de marzo vamos a tener una actividad semanal, ¿bien? Bueno, en cuanto a la siguiente actividad, es la primera videocolaboración, que será el jueves 9 de marzo, y hablaremos en este caso de las funciones de la familia que corresponde a la unidad 2. A continuación, la semana siguiente estableceremos el segundo chat, que tiene como objetivo hablar sobre la estructura de la familia y ciertas dinámicas disfuncionales que son más frecuentes y que les había mencionado antes, como son la triangulación, la desviación, la coalición estable y la parentalización o parentificación. Ya veremos que también se puede denominar así. Bien. La siguiente semana, el jueves 23 de marzo del 2017, tenemos otra videocolaboración donde hablaremos concretamente de la comunicación y de la incomunicación familiar. El tercer chat sería el martes 28 de marzo de 2017, donde hablaremos del ciclo vital familiar. Y ya por último, la última videocolaboración es el jueves 30 de marzo del 2017, donde desarrollaremos el último tema propuesto, que corresponde a las dinámicas disfuncionales en la familia, en la pareja, que corresponde a la unidad 6, pero en este caso ya les explicaremos con más detalle. Vamos a utilizar esta última videocolaboración para que ustedes expongan un trabajo grupal en formato, bueno, wiki, ¿no?, con la actividad wiki, para que pueda ser calificada. Y esto ya les vamos a explicar a continuación y también lo tendrán en todos los documentos que podrán descargar del EVA. Bien, como ven, en la última semana tenemos no una, sino dos actividades programadas, de forma que nuestra pretensión es que la última semana no tengan interacción síncrona con nosotros en el EVA, sino que tengan tiempo suficiente para poder estudiar. Bien, para que tengan espacio para su estudio personal, pero no obstante, como siempre, nosotros atenderemos todas las dudas y todas las inquietudes a través del EVA, del correo electrónico. También nos gustaría destacar que, bueno, cada uno de nosotros vamos a tener un horario de tutorías, también en este caso les haremos llegar dicho horario, pero en principio va a ser los martes también de 7 a 9 de la noche. Bien, cada uno de nosotros vamos a establecer un horario, pero en principio ese es el que vamos a tener, con lo cual pues son esas actividades las que vamos a desarrollar con ustedes. Posteriormente, en el espacio de dudas y preguntas, nos pueden hacer pues cualquier sugerencia o cualquier inquietud que puedan tener en cuanto a esta programación. Bien, ahora vamos a continuación a presentar la evaluación de cómo va a ser la evaluación de este módulo. Bien, bueno, hay ciertas actividades que vamos a calificar que son actividades presenciales o síncronas a través del EVA y ciertas actividades que son asíncronas o que son más bien a distancia, ¿no?, que ustedes realizan en su espacio personal. Bien. Bueno, esta información la van a tener en el plan docente que encontrarán en el EVA. En cuanto a la evaluación presencial, vamos a desarrollar un test con preguntas objetivas. Esta es una evaluación presencial en la cual ustedes se van a tener que desplazar a Loja, y en este caso el peso que tiene esta evaluación es del 60%, ¿no? Es un puntaje de 60 puntos sobre 100. Bien. Bueno, luego desarrollaremos una serie de actividades que favorecerán el conocimiento de todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no?, de ciertas características funcionales y disfuncionales en la familia, comunicación y comunicación familiar y un largo etcétera, como pueden ver en la diapositiva. Simplemente son los contenidos básicos de esta asignatura y en este caso es lo que vamos a tratar a través de las diferentes tareas que,
que acabo de mencionar en las diapositivas anteriores a lo largo de las semanas, como son el foro, el chat, las videocolaboraciones o la tarea wiki también. Bien, a través de la participación y de la entrega de estas tareas, de su participación más bien en el EVA, perdón, pueden obtener 10 puntos, con lo cual estas actividades son un total de 70 puntos. Bien, a continuación, aquí les señalo la evaluación presencial y las actividades que les había mencionado. A continuación, hay ciertas actividades que son calificadas a distancia. Por una parte, tendrán actividades orientadas a la evaluación de su conocimiento sobre características principales de estas familias que son funcionales o disfuncionales, realizando una serie de actividades objetivas de preguntas tipo test, en otras palabras, 20 preguntas que les vamos a plantear y que ustedes van a disponer de ellas, de forma que pueden ganar un total de 6 puntos, porque cada una de ellas vale 0,30 puntos. Bien, cada una de estas preguntas que estén bien acertadas pueden ganar 0,30 puntos. Bien, a partir de ahí vamos a desarrollar otras actividades. Por otro lado, vamos a desarrollar actividades de análisis a distancia. Se van a plantear 3 ejercicios diferentes sobre los principales contenidos de este módulo, donde cada una de las actividades vale 2 puntos. En total, otros 6 puntos. También tenemos otras actividades de evaluación a distancia, donde serán con otras características, de forma que son 2 actividades de 4 puntos cada una, total son 8 puntos. También sobre los contenidos básicos de esta asignatura, de este módulo, como van a ver. Y ya por último, que les marco ahí, se va a realizar una actividad de propuesta que tiene un valor total de 10 puntos. En total, todas las actividades que les acabo de presentar suman un valor total de 100 puntos, ¿bien? Que es el máximo de puntos que pueden obtener en este módulo, como en el resto de módulos que ya han hecho. Bien, a continuación nos gustaría mostrarles esta actividad de propuesta a distancia, este trabajo a distancia en definitiva, que vale 10 puntos. Nos gustaría explicar que vamos a pedir la realización de un trabajo por escrito de una tipología de dinámica disfuncional que pueda afectar al conjunto familiar. Este trabajo lo hemos planteado como un programa integrador, o lo podemos denominar también como un proyecto puzzle, pero muy chiquitito, solo aplicado a este módulo, de forma que cada uno de ustedes va a poder desarrollar una temática diferente, si es que así lo desean, para poder analizar entre todos diferentes dinámicas disfuncionales en la familia, y también en la pareja a nivel más concreto, sobre la familia, en las diferentes etapas del ciclo vital familiar, que les voy a presentar a continuación. Bien, ustedes van a poder ver a continuación estas actividades propuestas. Hemos establecido diferentes dinámicas disfuncionales atendiendo a las diferentes etapas del ciclo vital familiar. Por una parte, en cuanto al nacimiento de los hijos y la crianza, hemos establecido, por ejemplo, funcionalidad familiar, seguridad alimentaria y nutrición, o funcionalidad familiar y cómo se puede ver afectada la familia debido a que existen miembros como los niños que tienen VIH-SIDA. Por otra parte, en cuanto a las familias que ya tienen hijos adolescentes o en edad escolar, hemos planteado funcionamiento familiar y ciertas dinámicas disfuncionales como trastornos alimentarios, consumo de sustancias en adolescentes, depresión en adolescentes, embarazo no deseado en el adolescente, rendimiento académico, divergencias en la percepción de la funcionalidad familiar en padres y en hijos que sean adolescentes a una edad escolar. Y a continuación, en cuanto a parejas o familias que tienen hijos en una edad adolescente o también parejas en edad madura, también hemos planteado ciertas temáticas como funcionalidad familiar y migración, alcoholismo, cómo puede afectar a la pareja u otras drogodependencias. También funcionamiento familiar con familiares que padecen distintas enfermedades y por último funcionalidad familiar y calidad de vida en pacientes que tienen esquizofrenia. Bien, y ya por último, en la etapa ya más de tratamiento del adulto mayor, hemos planteado uno de los temas que es funcionamiento familiar y el rol de cuidador familiar del adulto mayor. Bien, ustedes no tienen que elegir todos los temas, sino que de uno de estos temas, pueden elegir entre estos 13 temas uno de ellos, el que
ustedes deseen, de forma que pueden desarrollar un trabajo escrito que les vamos a detallar a continuación cuáles serían las partes principales. Bien, bueno, ustedes como maestrantes deberían consultar estas temáticas o estas tipologías de dinámica familiar disfuncional y a continuación deben elegir una única temática propuesta. Bien, se recomienda a ustedes que consulten siempre la bibliografía que se les va a proporcionar y los recursos educativos abiertos, pues diferentes tipologías de dinámicas disfuncionales, de forma que ya tengan bibliografía básica y ciertas ideas del tema en el cual se van a adentrar y van a profundizar. Bien, ustedes deben realizar un informe siguiendo las siguientes directrices que se les detalla a continuación. Bien, se realizará un trabajo que puede ser de manera individual o ustedes lo pueden hacer en formato grupal, es decir, puede ser de una, de dos o como máximo de tres personas. Bien. La extensión máxima de este informe va a ser de 20 páginas y ustedes deberán enviar este informe en formato PDF en la fecha que ya vamos a mencionar en el EVA, en las siguientes interacciones, a mi propio correo electrónico, también al correo electrónico de cada uno de los profesores que tenemos aquí presentes, ¿no? En cada aula, con cada profesor, ustedes enviarán en PDF este trabajo. Bien. Bien. ¿Cuál es el contenido del informe? Bueno, en primer lugar nos incluyen un índice, a continuación un resumen como máximo de 300 palabras, una breve introducción donde describan básicamente en qué consiste la tipología de dinámica disfuncional que han elegido y también una breve justificación de la temática seleccionada. Bien, de por qué están estudiando esa temática seleccionada. A partir de ahí establecen un objetivo general y objetivos específicos, si es que los hubiera dentro del trabajo que están desarrollando, y luego van a destacar diferentes implicaciones de la temática estudiada para la familia, ¿no? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias principales de esta dinámica disfuncional que han elegido? ¿Cuáles son las características principales de la familia disfuncional en relación a la temática tratada? ¿Y qué herramientas ustedes pondrían en marcha como profesionales para mejorar el nivel de funcionamiento de la familia? Bien, por último, se les pide por favor que finalicen este informe escrito a través de una breve discusión y de unas también breves conclusiones finales. Bien, no me gustaría acabar esta parte sin mencionar que las referencias bibliográficas y todo el texto en general tiene que cumplir con la normativa APA, sexta edición, así como también destacar que cualquier idea, cualquier contenido que se exprese en este informe tiene que estar validado por la referencia correspondiente, ¿no? Siempre utilizaremos la herramienta antiplagio URCUM de forma que se pueda detectar aquellas ideas que no son suyas sino que corresponden a otros autores, por lo cual la normativa APA en sexta edición es básica y será recomendada para que su trabajo sea evaluado favorablemente. Bien, y ya por último nos gustaría mencionar que antes de que ustedes completen el trabajo escrito, vamos a realizar la última video colaboración que vamos a realizar conjuntamente, pues una breve exposición acerca del trabajo que ustedes están desarrollando. Esta exposición tendrá una duración máxima de 10 minutos por cada uno de los grupos, o si es en formato individual, cada una de las personas tendrá 10 minutos y debe incluir brevemente pues, una introducción de la temática que están abordando, el objetivo general y los objetivos específicos que han considerado en este trabajo y, por último, las principales características de la familia disfuncional que ustedes están estudiando y abordando en su informe. ¿Bien? Bueno, consideramos importante, estimados estudiantes, recordar que las evaluaciones presenciales se realizarán en cada uno de los centros asociados y regionales a los que ustedes pertenezcan, como lo vienen haciendo ya desde los primeros módulos. Igual en las fechas nosotros daremos a conocer a través del entorno virtual del aprendizaje las fechas que se encuentran establecidas y, como ya lo había dicho justamente Carla, pues totalmente dispuestos a cualquier inquietud que tengan respecto a los temas que vamos a trabajar. Recordar que el último trabajo
que se les está sugiriendo justamente este tema de propuesta, pues podemos hacer con una o con, en parejas o con otra persona más, que el trabajo puede ser un trabajo en conjunto entre tres personas. Eso es algo importante que ustedes también pueden hacerlo, va a ser en forma voluntaria. Nosotros no vamos a escoger los grupos, sino más bien ya que ustedes conocen la interacción, los tiempos, la afinidad que han tenido con ciertas personas, pues es importante que lo puedan desarrollar. Entonces, más bien, considero importante, pues, desearles el mayor de los éxitos. Como lo había dicho justamente Carla, ya tienen las herramientas. A partir de esta semana comenzamos ya con el trabajo. Si bien es cierto, hemos procurado establecer actividades en cuanto a lo que sean los foros, pues comenzaremos el trabajo más arduo en el mes de marzo, por lo que ustedes tienen este seminario de investigación la próxima semana, pues sería importante que igual ya vayamos haciendo una lectura previa, si hay alguna inquietud, aprovechar que ustedes van a estar en la ciudad de Loja justamente para poder trabajarlo en conjunto, totalmente dispuestos nosotros a poder colaborar y ver si es posible y si disponen de este tiempo, pues poder también trabajar en forma presencial. Desearles el mayor de los éxitos durante este módulo. Sabemos que no es el único módulo, vienen también otros módulos con los que van a trabajar y como equipo de tutores totalmente abiertos a poder apoyar y que este aprendizaje pues se vuelva significativo y les brinde las herramientas necesarias pues para el trabajo en esta línea de orientación en conjunto con educación y con la familia. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego.